Piano Alegro, aquí estamos de vuelta, ahora en la clase número 38. Empezaremos como de costumbre, primero agradeciendo a algunos de nuestros colaboradores. Gracias Amparo Velázquez por tu donativo para el canal. Gracias también Reinaldo Oslan, gracias Rey por la donación al canal. Y bueno, un saludito para Diego Solís y para cada uno de ustedes, nuestro abrazo virtual. Bueno, antes de empezar la clase de hoy, una vez más, felicitar a todos los participantes del concierto. Todavía aún estamos recibiendo muchos mensajes de todos los familiares, de todos los participantes, agradeciéndonos. Pues no, gracias a ustedes por haber hecho esto posible. Fue súper emotivo para todos. Felicidades. Pues hoy estaremos aprendiendo una canción de Navidad porque nos han pedido muchísimo por mensajes, en Messenger, en Instagram, por todos lados nos están pidiendo que empecemos ya. Y claro, aunque no lo teníamos planificado, es verdad que no todos aprenden a la misma velocidad. Y entonces, bueno, pues creo que este es un buen momento. Tendrán aproximadamente un mes para poder empezar a estudiar y así estén listos para las Navidades. Navidad, esa es la canción que estaremos aprendiendo hoy. ¿Qué tenemos nuevo en esta lección Navidad? Pues absolutamente nada. Solo estaremos recordando un poco los símbolos que hemos aprendido en clases pasadas. Por ejemplo, comenzamos y enseguida van a ver que tienen en el segundo pentagrama, tienen enseguida una barra de repetición. Llegan a la barra de repetición, quiere decir que repiten, van hasta el comienzo. Luego vuelven, lo hacen todo. Y cuando llegan a la primera casilla, recuerden, ya hablamos de primera casilla, segunda casilla. Pues en la repetición no hacen la casilla número 1, sino que saltan a la casilla número 2. Y luego van a seguir. Siguen con la segunda parte de Navidad y van a ver que nuevamente se van a tropezar con otra barra de repetición. Luego, cuando pasan la segunda parte, van a ver que van otra vez a ver otra barra de repetición. Quiere decir que vuelven hacia atrás. Comienzan esa segunda parte, se saltan nuevamente esa primera casilla y van a hacer la segunda casilla. Van a ver que dice da capo al fine. Por favor, ya lo vimos en clases pasadas. Quiere decir que el final va a ser el comienzo. Da capo quiere decir que volvemos al principio de la lección. Y da capo al fine quiere decir que van al principio hasta donde dice fine, que quiere decir final. Que lo verán en la primera parte, ¿ok? Vamos a hacerlo en el piano para que lo comprendan un poco mejor. Así que como de costumbre, empezamos con nuestra mano derecha. Como siempre, recuerden, buscando la nota, en este caso está en el espacio, en el último espacio, ¿ok? Así que fa, la, do, mi, no el mi central, no el mi que está en el medio, sino el siguiente. Y aquí, como está indicado, tercer dedo, ¿ok? Así que esta es la posición que van a tener en esa primera parte. Y van a tener mi. Así que vamos bien despacito a ir viendo cada nota. Sería mi, 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 otra vez, mi, 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 dice quinto dedo, sol, el sol más agudo, también lo hemos visto en clases anteriores, sol, do, re, mi redonda, con tercer dedo, un, dos, tres, cuatro, ya les están diciendo que el cuarto dedo, fa. Está en la última línea, mi, sol, si, re, fa, 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 fa. Ahora viene mi, 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 primera casilla, mi, tienen dos res, re, re, mi, re, uno, dos, quinto dedo, sol, barra de repetición y volvemos al comienzo, mi, mi, dos, mi, 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 uno, dos, mi, sol, do, re, mi, un, dos, tres, cuatro.
Fa cuarto dedo. Fa, 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 mi, mi, mi. Ya hicimos la primera casilla, así que ahora vamos para la segunda. Quinto dedo en sol. Sol, sol, cuarto dedo en fa, re, segundo dedo. Do, dos, tres, cuatro. Muy sencilla, esta es la parte principal y es la que se repite después al final, ¿ok? Está todo muy bien posicionado, si ponen su pulgar en el do más agudo, do, re, mi, fa, sol, todo está ahí. La digitación también los está ayudando muchísimo, ¿ok? Vamos para la segunda parte. Así que después de haber terminado en ese do con el pulgar, vamos a cambiar de posición nuestra mano y como ven, dice sol con el pulgar. ¿Ok? Sol. Y ahora tienen que nota. Mi. Así que no pueden tener esta posición. Tienen que abrir un poquito la mano para que el quinto dedo les alcance al mi. Sol. Mi. Vamos hacia abajo. Re. Do. Y vuelve el sol. Un, dos, tres. Sol. Sol. Volvemos al mi quinto dedo. Mi. Re. Ahora viene la. La, un, dos, tres, cuatro. La nuevamente. La. Ahora movemos el quinto dedo hacia el fa más agudo. Fa, mi, re. Ahora viene si con el pulgar. Si, un, dos, tres, cuatro. Este quinto dedo ahora va hasta el sol. Sol, sol. Cuarto dedo en fa. Re, ya queda aquí. Mi con el tercer dedo. Un, dos, tres, cuatro. Llegamos a la barra de repetición, así que volvemos al principio de la segunda parte. Posicionan su mano en sol, pulgar y listo. Sol, quinto dedo en mi, mi y hacia abajo. Re, do, sol, pulgar. Un, dos, tres, sol, sol, volvemos al mi, mi, re, do, la, pulgar, la, un, dos, tres, cuatro, nuevamente la, la, ahora el quinto dedo en el fa, fa, mi, re. Como ya hicimos la primera casilla, vamos a la segunda casilla. Y fíjense que está el sol, pero esta vez no lo vamos a hacer con el quinto dedo, sino con el cuarto, porque luego necesitan el quinto para hacer el la. Así que sol con el cuarto. Sol, 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 la, que lo estuvimos viendo, ese que se parece al do. La y hacia abajo. Sol, fa. Fíjense, segundo dedo, no vayan a hacer mi, porque tienen que posicionarlo en re. Re. Do pulgar, quinto dedo, sol, y dice da capo al fine. Quiere decir que regresamos al principio de la lección. Se quedan justo aquí porque es mi tercer dedo. Mi, 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 uno, dos. Mi, 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 uno, dos. Mi, quinto dedo, sol, do pulgar, re. Mi, un, dos, tres. Cuatro, cuarto dedo en fa, dos, tres, cuatro y otro más, fa, mi, 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 primera casilla, re, re, mi, re, uno, dos, quinto dedo, sol, volvemos, mi, 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 uno, dos, mi, 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 uno, dos, mi, quinto dedo, sol, do, re, mi, un, dos, tres, cuatro, cuarto dedo, fa, 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 mi, 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 segunda casilla, quinto dedo en sol, 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 fa, segundo dedo en re, y terminamos, do, justo ahí dice fine, ese es el final. Vamos para la mano izquierda, súper sencilla, van a mantener todo el tiempo la misma posición y van a hacer solamente
dobles notas, van a ver que solamente van a ser tres posiciones en la lección completa. Vamos a la mano izquierda. Encontrando las notas de la mano izquierda, espero que estén practicando en casa la lectura, espacios, la do, mi, sol, de abajo hacia arriba. Así que tienen el quinto dedo en el do, no el do central, sino el siguiente. Y tienen el primer dedo en sol. Así que van a tocar estas notas, ¿ok? Do y sol. Sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3, 4. Y otra vez. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos para la segunda línea. Se mantiene el mismo do, pero como ven, segundo dedo en fa. 1, 2, 3, 4. Y vuelven a hacer el sol con el do. 1, 2, 3, 4. Y ahora viene el sol solito. 1, 2, 3, 4. Ligado. 1, 2, 3, 4. Barra de repetición. Volvemos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fa. Cambiamos el sol por el fa segundo dedo. 1, 2, 3, 4. Volvemos al sol con el pulgar. 1, 2, 3, 4. Segunda casilla. Sol solito. 1, 2, 3, 4. Y do y sol. 1, 2, 3, 4. Esa sería la primera parte. Segunda parte, mantenemos las mismas notas, do y sol. 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3, 4. Nuevamente. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al fa. 1, 2, 3, 4. Lo vamos a volver a hacer. 1, 2, 3, 4. Ahora sol solito. 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3, 4. Ahora agregamos el do. 1, 2, 3 y 4. Barra de repetición. Volvemos al comienzo de la segunda parte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al fa. 1, 2, 3, 4. Nuevamente. 1, 2, 3, 4. Y ahora segunda casilla. Sol solito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Do sol. 1 y 2, porque son blancas, y sol solito. 1 y 2. Da capo al fine. ¿Ok? Hasta el principio nos vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al fa con el do. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al pulgar con el sol. 1, 2, 3, 4. Sol solito. 1, 2, 3, 4. Ligado. 1, 2, 3, 4. Nos vamos al principio. Última repetición. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al fa. 1, 2, 3, 4. Vamos al sol. 1, 2, 3. Segunda casilla, sol solito. 1, 2,
3, 4 y terminamos con nuestro do sol. 2, 3, 4. Vamos a hacerlo con las dos manos, bien lentito. Ubicamos nuestro do sol en la mano izquierda, do central, nos vamos hacia acá, do y sol. Ahí va a estar nuestra posición todo el tiempo. Y buscamos nuestro mi más agudo, no el central, sino el siguiente. Súper lentito, hacemos coincidir las primeras notas. ¿Listos? Despacito. Mi, 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 uno, dos. Volvemos. Juntas. Mi, 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 uno, dos. Nuevamente. Mi. Sostienen, mantienen estas notas en la mano izquierda y siguen con la derecha. Sol, do, re, juntitas. Mi con estas notas. Mi, dos, tres, cuatro. Mano derecha, vamos al fa, cuarto dedo. Y la mano izquierda, fa, segundo dedo. Fa, 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 fa. Nuevamente fa en la derecha, pero aquí cambiamos al sol. Primera casilla, mi con el sol pulgar. Mi, re, re, mi, re, uno, dos, sol, uno, dos. Barra de repetición, volvemos al comienzo. Uno y dos. Mi, mi, uno y dos. Nuevamente, mi, sol. Cuatro, cuarto dedo con segundo. Fa, 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 fa. El mismo fa, pero cambiamos a sol. Fa, mi, mi, mi. Segunda casilla. Quinto dedo en sol, pulgar en sol, mano izquierda. Sol, sol, fa, re, do. Y volvemos a do, sol. Dos, tres, cuatro. Esta sería la primera parte. Ahora vamos a la segunda. Cambian de posición la mano, sol, pulgar. Y mantienen su do sol, bien relajados, ¿ok? No se pongan tensos haciendo las dobles notas. Así que vamos allá, juntitos el sol con el do y el sol. Sol, quinto dedo, mano derecha, mi, re, do. Sol, juntito con la mano izquierda. Sol otra vez con las mismas dos notas. Sol, mi, quinto dedo, re, do. Ahora vamos para el la y cambiamos a fa. La, un, dos, tres, cuatro. Nuevamente lo mismo. La. Ahora buscamos el fa, quinto dedo. Fa, mi, re. Pulgares. Este va en si y este va en sol. Si, un, dos, tres, cuatro. Ahora sol, quinto dedo, y volvemos a repetir este sol. Sol, sol, fa, re. Tercer dedo en mi y volvemos a do sol. Un, dos, tres, cuatro. Barra de repetición. Así que volvemos al principio de la segunda parte. Sol pulgar. Sol. Nuevamente. 1, 2 y 3. Sol, sol, mi, re, do. Vamos ahora al la con el pulgar y cambiamos a fa. 2, 3, 4 otra vez. La. Vamos hasta el fa. Fa, mi, re. Ahora segunda casilla. Sol. Pero no el quinto dedo, sino el cuarto con este sol en la mano izquierda. Sol, 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 sol. La con el mismo sol. La, sol, fa, re. Do y volvemos al do sol en la mano izquierda. Uno, dos, soles. Sol. Y da capo al fine, así que volvemos al comienzo. Mi, mi,
otra vez. Quinto dedo sol, pulgar do re. Mi, un, dos, tres, cuatro. Vamos a los fa, fa cuarto dedo y segundo fa, 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 fa. Seguimos con fa, pero aquí vamos al sol. Fa, mi. Primera casilla, sol y mi tercer dedo, mi. Volvemos. Uno y dos. Uno y dos. Quinto dedo, pulgar. Do, re. Un, dos, tres y cuatro. Fa y fa. Cambiamos al sol. Fa. Y terminamos en la segunda casilla, sol y sol. Sol, sol, fa, re, do y do, sol. Dos, tres, cuatro. Bueno, esperamos les haya gustado esta primera canción de Navidad. Tenemos planificado el próximo viernes volver a enseñar otra canción de Navidad, pero necesitamos que nos dejen aquí abajo en los comentarios de la clase de hoy qué canción de Navidad les gustaría que mostráramos el próximo viernes. Por favor, no olviden de dejar escrito, porque en base a lo que veamos, qué es lo más popular, qué es lo que más piden, pues esa será la que haremos el próximo viernes, ¿ok? Así que esto ha sido todo por hoy. Ya saben, los nuevos que están llegando al canal, a suscribirse y no olviden activar la campana, porque de lo contrario no se enteran cuando subimos material nuevo. Y bueno, ya saben, debajo en la descripción encuentran también las partituras. No olviden los pulgares si les gustó la clase, pulgares arriba, cariños para todos y nos vemos en la próxima clase. ¡Feliz fin de semana!